Escuchemos primero a Jorge El Castillo. Buenas noches, una consulta de puntual, si puede ser más específico en el tema de si va a seguir o no postulando a la presidencia del Congreso. Y de darlo a la lista, ¿no? Claro. Justamente el texto publicado, que es la expresión del Comité Ejecutivo Nacional, órgano de gobierno de la APRA, elegido en el último Congreso Nacional del Partido de manera democrática, va en el sentido de que hay un proceso electoral que está en curso, que ya precluyó sus etapas de postulación, tachas, aprobación de la lista, y solamente falta votar el día 16. En ese sentido, la idea es mantener el proceso como está, sin duda. Si lo personal hubiera expresado públicamente a lo largo del día, como bien dice su publicado, no hay vetos ni impedimentos. Por tanto, si esto es así, el derecho de todo ciudadano, de todo militante del partido, es participar, elegir y ser elegido en una contienda interna del partido. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos en que se promueva la sentencia de la militancia. Y sea la militancia la que decida, esa es la idea central. Señor Castillo, ¿cómo son entonces los señalados por la señora Mercedes Arauz de que usted ya no va a ir, ya decidió no ir ni en el número uno ni tampoco en la lista? Yo no voy a hacer mayores comentarios de eso. Yo me tengo a la vía institucional, que es la expresada en este comunicado del partido, y que yo creo que hay que tenerse a él. El APRA es una institución que tiene una serie de procedimientos internos, todos ellos ajustados a la Constitución y la ley. Y si la ley del partido nos manda a hacer un procedimiento, y hemos seguido todas las etapas, es un procedimiento que tiene que concluir, ¿no? Ahora, por mi parte, yo dije en la mañana, con una licencia muy personal, que si se quería buscar una solución política al tema, podríamos tratar, por ejemplo, de que el proceso electoral se abra nuevamente en Lima, en la medida que además lo pruebe el Tribunal Nacional Electoral, ¿no? Esa es la idea, es una sugerencia. Y si es necesidad de que haya dos listas que compitan, está bien, la competencia electoral será la que defina. Lo importante es que el militante sea el que decida por eso. Entonces, ¿es lo que se decida en esta reunión del domingo? Es evidente que usted cuenta con gran aceptación y apoyo de parte de la militancia. Es decir, que la candidata presidencial de la APRA va a tener que aceptar lo que decía la militancia, le guste o no. La APRA es un partido democrático que ha luchado 80 años por respetar la voluntad del pueblo y por defender al pueblo. Eso creo que es la mejor respuesta del pueblo. Señora Castillo. En cierta forma, de que tenía el apoyo de la dirigencia de PRISTA y que en caso contrario pensaba retirarse como candidata del APRA. Eso no quiere decir de que en cierta forma estarían promoviendo en realidad o motivando a que la candidata del APRA retire su candidatura. No, porque la primera parte del comunicado es ratificando el apoyo a la fórmula presidencial encabezada por la doctora Mercedes Arauz, eso no hay ninguna duda. Creo que aquí nadie está en contra de esa opción, la vamos a respaldar y la vamos a apoyar a lo largo de toda la campaña. Estamos hablando de otra cosa. Ella puso como condición de que si usted no saliera de esa lista, ella se iba a retirar su candidatura. Incluso habían algunos, como el señor Matute, el contralor, dijo que justamente le había dicho eso al ex contralor. Bueno, pero la ley tiene un procedimiento, ¿no? La ley manda que los partidos políticos realicen elecciones internas para elegir a su candidato. El APRA eligió la fórmula de un apuesto en voto.
Es decir, cada militante irá en todo el Perú a elegir a sus candidatos al Congreso y al Parlamento de Lima, en todos los donde haya un local de partido aprista peruano. Decenas de miles de aprietas van a participar. Creo que sobre esa voluntad no puede haber otras voluntades. Entonces, eso es lo democrático, eso es lo correcto. Entonces, esto es manejado por un Tribunal Nacional Electoral que también es, se organiza sobre la base de un mandato de la ley que es plenamente autónomo. O sea, ni el Comité Ejecutivo Nacional, siquiera, ni la Comisión Política del Partido, ni ninguno de los secretarios generales, ni nadie, puede ordenarle al Tribunal Electoral Nacional o Regional, puede que usted haga esta cosa o haga la otra. Ellos son autónomos. Ellos tienen que decidir con la ley en la mano y los estatutos del partido. Y la Constitución del Estado dice que es nulo y punible todo acto que impide el ejercicio de los derechos a un ciudadano. Y entre esos derechos es elegir y ser elegido. Estoy citando el artículo 31 de la Constitución del Estado. Bueno, muy amable, muchas gracias por su presentación.